Mónica, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No pude viajar, papito. No puedo ni pensar en estar lejos tuyo. No puedo vivir sin vos. No puedo vivir sin vos. No puedo. Señores, llegó el sodero, hoy vengo igual que ayer, por estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sodero con la alegría otra vez de andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sodero de mi vida, para comenzar el día, me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida. Sí, señor, sí, señor. Yo lo espero cada día. Sí, señor, sí, señor. Vecina, aquí ha llegado. Sí, señor, sí, señor. Su sodero enamorado. Sí, señor, sí, señor. Vecina, llegó el sodero. Sí, señor, sí, señor. Usted sabe que la quiero. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Mónica, ya está, por favor. Ya nos despedimos, está todo bien. Vas a perder el avión, vamos. No, siempre, si me entendés, yo no me voy a tomar ningún avión. No me quiero tomar ningún avión. Yo me quiero quedar acá con vos toda la vida, ¿no lo entendés? ¿Pero cómo? Pero para un poco, por Dios. ¿Y el viaje y bocha? ¿Qué nada, es nada, no me importa nada. No quiero viajar, yo me quiero quedar acá con vos. No me puedo separar. A ver si lo entendés. Yo estaba en el remis. Sí. Y encontré tu carta, leí tus palabras, vi sí. la llave y... Y me di cuenta que lo que más quiero en el mundo es estar con vos. Señorita Lidia, cada vez que agarra la palabra no la larga más, ¿eh? Bueno, che, más respeto, igual. Más respeto. Puso papa. ¿Sí? Puso papa. ¿Qué? Secretos en reunión. A ver, cuéntele a la clase qué estaban hablando ustedes dos. No, nada, nada. Estamos cuchicheando una cosita. Usted le estaba diciendo algo gracioso al alumno Vicente. No fui yo, fue Quique. Ahí está. Fue Quique. Quique, siempre el mismo. Pero siempre el mismo, ¿eh? Usted hace lío y le echa la culpa al pobre Quique. Que en paz descanse. Sí. Y Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, basta. Basta. Basta de nombrar en vano al pobre Quique, por favor. Bueno, perdóname. ¿Eh? Por favor. Perdóname. Yo creí que después de tanto tiempo de casada y que ya te habías olvidado de Quique. ¿Cómo me voy a olvidar de Quique? Nunca me voy a olvidar de Quique, jamás. Aunque Vicente, mi vida. Ay, Vicente. Tan serio, tan duro, tan antipático. Ay, mire cómo se hizo querer. ¿No pensaste alguna vez en operarte? No, no, no. ¿No? ¿Y por qué no lo pensás? Ahora hay tanta tecnología nueva, se puede... Sí, pero no. No, está bien, gracias. ¿Si vos lo decís? Sí, sí. No. Sofía, por favor, mi vida, por favor, deja. Sofía, Sofía, Sofía. No, 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 no. No quiero verte mover un dedo. Deja, por favor, te pido. Eso lo hago yo, levanto yo. Pero te ayudo. Pero en un minuto lo hacemos los dos. Sos mi invitada, Sofía, sos la invitada, por favor. No quiero que nadie toque ni un plato. Ah, por cierto, Sofía, disculpen, mañana... ¿Es verdad que mañana iban a ver un salón? Sí, sí, tengo que ver uno. ¿Y no querés que te acompañe? Yo voy a ir con mamá, no sé si querés, Sí, 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 te acompaño. Bueno, en todo caso hablamos y combinamos, ¿te parece sí, bien? Sí, 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 miren, miren, miren todo lo que me regalaron en la panadería. ¡Ay, por fin llegó el espíritu navideño! ¿Qué me regalaron? Me regalaron, mira, una botella de sidra y acá adentro hay un palo de Jacob. ¡Ay, Moni, Moni, mi amor, cómo le gustaban los palos de Jacob! ¿Quién es Moni? ¡Moni! ¡Ay, mi hijita, que en este momento debe estar volando! Está bien, ¿ves? Lo compré cuando dijiste que te ibas.
Porque en realidad quería saber exactamente cuál era el lugar que ibas a vivir. ¿De veras? Y sí, Holanda parece así como un lugar sacado de un cuento de hadas. Es increíble. Bah, todavía no lo conozco, por lo que vi en las fotos. ¿Y estás arrepentida de haberte quedado? No, para nada. Porque ahora yo estoy viviendo mi propio cuento de hadas. En el que vas a ser mi princesa. Y yo no voy a ser específicamente tu príncipe. En este cuento me parezco más al lobo, ¿no? Bueno, no me importa. Yo siempre de chiquita pensé que Caperucita al final se quedaba con el lobo. No. Sí. No, no puede ser, no. Sí, con el lobo feroz. No. Como vos. Qué mal lobo, ¿no? Papito hermoso. Yo no quiero probar más, me cansé. Anda a buscarte un saquito, Anita. ¿Qué? ¿Por qué? Anda a buscarte un saquito. Vamos a ir al departamento de papi y le vamos a dar una sorpresita. Sí, ¿dale? Si no está papi en el departamento. Ya, mi amor, si no está papi en el departamento, lo esperamos en la puerta. Hasta que venga. ¿Ok? Nada, nada como lo he hecho en casa. Ah, sí, claro, claro. Es que, bueno, este me dice yo, con respecto al pollo comprado en la rotisería, discúlpeme, es que yo no sabía que venía una persona tan exigente a comer. Pero no te preocupes, Leo, estuvo todo delicioso. Yo no hago, yo no sé de comprar cosas en rotisería. Tiene razón, tiene razón. Todo, no te pongas mal. Leona, Leona, mamá, cálmate un poquito. Qué linda la novia de Musopá. Por fin sentaste cabeza, ¿eh? Era un picaflor. Ay, no, no, ese no era yo, se equivoca. Ese era Quique. No, Quique. Quique era un santo. Y basta, te pido por favor, basta. Basta de nombrar a Quique. Pero de esta manera. Calmate, mujer. ¿Cómo me voy a calmar? Se habla de Quique como. Se hace chistes con Quique, che. Pero ¿qué, más respeto. ¿Qué chiste? Un santo, un santo. Siempre fue un santo. Sí. Disculpame. No, pues lo dijiste. Decime una cosa, querida. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro, cómo no. ¿Cómo puede ser que una chica tan, tan bonita, tan fina, esté de novia con Musopapa? Gracias. No, bueno, pero Alberto es un divino. ¿Ah, sí? Sí, claro. Decime una cosa. ¿A qué te dedicas vos? Yo soy sexóloga. Y de las buenas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Sí, 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 ya estoy mejor. Claro. ¿Puedo pedirte una cosa? Sí, claro. Quisiera hacerte una consulta, pero a solas. No, a mí me gusta. Sí, a mí también. Pero a mí me encanta. Pero no va a permitir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale. Hipólito, dejate de joder, que ya sé que estás ahí, abrinos. Papá, abrime que te quiero saludar. Me vengo a despedir, es un minuto nada más. Vecina, llegó el sodero. A ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la...